La entrevista de Rocío Carrasco ha provocado numerosas reacciones. Prácticamente, no quedó nadie que no estuviese pegado al testimonio de la hija de Rocío jurado. Un desgarrador testimonio con el que Rocío ha querido explicarse y también responder a todos aquellos que han hablado de ella a lo largo de estas últimas semanas. Uno de ellos fue, sin duda, Alessandro Lecchio. Creo que no ha entendido nada de lo que he contado, afirmaba Rocío tras ver lo que el colaborador del de programa de AR ha dicho sobre ella. Esta mañana, Lecchio ha querido responderle. Creo que la que no me ha entendido es ella, aseguraba a Alessandro Lecchia durante su intervención en el programa. Ella ha contado una versión de mi relato que en absoluto ha dicho lo que yo he dicho. Lo ha manipulado y retorcido, pareciendo que soy cómplice de su ex igual que él. El resto de colaboradores se ponían del lado de Lecchio, que no se ha conformado con expresar esto. El italiano ha querido continuar. Yo soy consciente de que Rocío Carrasco es una mujer que no está bien y que lo que dice hay que escucharlo con cierta calidad. Pero creo que no está bien de acusar a la gente de un delito cuando es falso. Yo nunca, nunca, nunca he sido denunciado por maltrato ni nunca, nunca, nunca he sido condenado por maltrato, zanjaba a Alessandro, desmarcándose de Antonio David. No es santo de mi devoción. En absoluto.